¿Cómo están? ¿Cómo anda todo? Bien, igual, súper bien. Qué bueno. Hola, para los que se están integrando. Bienvenidos. ¿Cómo estáis, Vicente? Bien, Bien, qué aquí bueno. listo ya. ¿Ah? Listo ya. Me parece excelente, esa es la energía, ¿eh? Listo, preparados para la clase. Mientras tanto, vamos a esperar unos minutitos más porque todavía no es la hora. Queda un minuto. Bueno, ahora es la hora. Vamos a esperar 2 minutitos a ver si llega alguien más. Y mientras tanto, les voy a decir que vamos a utilizar la pelota. Solo la pelota, ¿ok? Para que la tengan por ahí a mano. Mientras tanto, ¿qué esperamos? ¿Todavía no te la puedes conseguir? Bueno, trabaja con un peluche. Un peluche, ¿ok? Te va a faltar el tema del bote. ¿Qué te pasó, Camila? Te va a faltar el tema del bote, Vicente, pero hace el resto de lo podía hacer. Como los que vimos de niños. Yo creo que son manitos para niños, esos. Son muy chicos. Es que había unas palillas que eran así como un paco. Todo aquí en las cerámicas tienen inglesa. Con la última cena. Educación física, estamos en clase de educación física. Ah, ¿qué número? Esta, si no mal no recuerdo, en el dossier sale el número 13, parece. 13, creo que. Aunque igual hay algunas clases entre medio que no se contaron. Pero igual en el dossier está es el número 13. Ya. Les cuento, chicos y chicas, el día de hoy vamos a continuar con la unidad de básquetbol. Veremos y aprenderemos a hacer una bandeja. ¿Ya? El lanzamiento de bandeja. Vamos a ver un video que les tengo preparado y posteriormente lo comentamos y después de eso vamos a trabajar y a iniciar el aprendizaje de la bandeja, ¿ok? Necesitamos, como les dije, solamente el balón. El que no tenga balón utiliza un peluche o un cojín o algo de similar a eso que les puede servir. Vemos el video. Las pruebas no eran guías, eran los videos. He estado revisando algunos, todavía no los reviso todos porque me han llegado muchos. Esta semana estoy para revisar. De hecho, el día viernes pasado y el día lunes, los días que más me han llegado, este lunes, me llegaron un montón de videos. Así que
Estoy revisando de a poco, espero esta semana terminar la revisión y la próxima semana enviarles su nota a través del correo, ¿ya? Para que estén atentos. El que no ha hecho el video puede hacerlo aún. El que no ha hecho el video puede hacerlo aún, aún tienen tiempo de enviarlo, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla. Yo no lo tenía imprimido, entonces ayer lo imprimí, ¿no? Enseguida comparto, denme un segundo. Pueden tomar apuntes, después vamos a conversar, vamos a hacer preguntas sobre eso, así que atentos. ¿Se ve la página? Sí. Sí, ya. Me voy a silenciar para que... Con este vídeo aprenderás a hacer una bandeja. Te será muy útil en los partidos, ya que es muy común, al ser el tiro más fácil de meter por estar tan cerca de la canasta. Para hacer una buena bandeja, deberás trabajar estos dos pasos, saltar y soltar el balón. En primer lugar, el salto. La bandeja es un tiro que se hace en carrera después de haber botado. Bota y entra por un lado de la canasta, controlando el balón con la mano más alejada del tablero para alejarla del defensa. Agarra el balón con las dos manos para empezar la bandeja. Manteniéndolo cerca de tu cadera, conseguirás protegerlo del defensor. Si entras a canasta por la derecha, da el primero de los dos pasos con el pie derecho. Impúlsate con fuerza hacia adelante con este pie para avanzar sin reducir la velocidad. A continuación, apoya el pie izquierdo. Impúlsate con él para saltar, levantando la rodilla derecha hacia el pecho para ganar altura. Se considera un buen apoyo siempre que tu pie esté dentro de la zona. Si das el primer paso muy pronto, estarás demasiado lejos de la canasta cuando saltes. Si lo das muy tarde, perderás velocidad y no saltarás suficientemente alto. En segundo lugar, soltar el balón. Cuando saltes hacia la canasta, levanta la mano derecha hacia el aro. Coloca la mano debajo del balón con los dedos apuntando hacia el tablero para hacer una entrada. También puedes intentar hacer un lanzamiento contra tablero haciendo el mismo gesto pero con los dedos apuntando hacia arriba, como en un tiro normal. Deberás soltar el balón en el punto más alto de tu salto. Si apuntas a la esquina superior del cuadro del tablero, tendrás más posibilidades de meter la canasta. Si entras a canasta por la izquierda, da el primer paso con el pie izquierdo, luego con la derecha y tira con la mano izquierda. También puedes hacer la bandeja por el medio. Para ello, deberás soltar el balón sin que toque el tablero. Para dominar las bandejas, deberás acostumbrarte a proteger el balón. Practica las entradas por ambos lados de la canasta contra un defensor. Ahora te toca a ti. Ya, chicos, ¿qué observaron en el video? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué podemos comentar del video? Ya nos explica cómo hacer la bandeja, bien. ¿Y cómo se hace? ¿Quién pudo observar? ¿Alguien le quedó algo de cómo se hace la bandeja? ¿Se fijaron en los pies, en los brazos? En la rodilla, ¿se fijaron? La rodilla del niño que estaba haciendo la bandeja. En los brazos, ¿cómo tenía la pelota? ¿Cómo se toma la pelota? ¿Para qué sirve la bandeja? Todo eso nos dijo el video.
¿Para qué es la bandeja? ¿Alguien me puede decir para qué sirve la bandeja? A ver, la Camila. Ya, la Camila dice, ¿cómo hace la bandeja? Hay que ir boteando, agarrarla con las dos manos, excelente, súper bien. Dar dos pasos y luego pegarle a un borde de un cuadrito. Ya, excelente. Hasta ahí vamos súper bien. La Montserrat me dice, sí, sí, la mano y dedos abiertos hacia el tablero. Bien, súper bien. ¿Se dieron cuenta cómo se toma el balón? Mira, tengan su balón en sus manos. Y si ustedes se dan cuenta, el niño toma la pelota con las dos manos, da dos pasos, salta y lanza la pelota como si fuera una bandeja. Esa es la, por eso se llama bandeja. Porque la pelota se trata como una bandeja. La pelota se lanza cuando alcanza la máxima altura. Excelente. Muy bien. Muy bien, Loreto. Mira, se llama bandeja porque el lanzamiento es como cuando los mozos o las personas que atienden en los restaurantes llevan la bandeja aquí en el aire, ¿verdad? Aquí arriba. Entonces, por eso se llama bandeja. Es como si yo llevara una bandeja en un restaurante, ¿verdad? Me muevo y la lanzo hacia arriba. Por eso tiene el nombre de bandeja. ¿Ya? Hoy día vamos a ver el tema de los pasos. ¿Cómo se hacen los pasos? ¿Cuál es el pie que yo tengo que con el que yo tengo que dar primero el primer paso, el segundo paso? Y vamos a ver el tema de el salto y la elevación de la rodilla y del brazo. Hasta ahí vamos a llegar hoy día, ¿ok? La próxima clase le vamos a incluir el bote, le vamos a incluir el lanzamiento y vamos a juntar todas esas acciones para hacer el complemento y el ejercicio completo de la bandeja. Si estuviéramos en el colegio, estaríamos trabajando frente al aro. Como no estamos en el colegio y no tenemos aro cerca, vamos a imaginarnos que en una pared, si tiene una pared, vamos a imaginarnos que en la pared está el aro, ¿ok? Ese va a ser nuestro aro. Va a ser un aro imaginario, ¿ya? Vamos a comenzar primero haciendo el calentamiento. Los quiero a todos de pie. Todos, todos de pie. Nos preparamos para iniciar el calentamiento. Comenzamos, soltemos las piernas, hago un tiritón en las piernas, la suelto a la derecha, suelto a la izquierda, suelto mis brazos, suelto pierna derecha, suelto pierna izquierda, mis brazos se sueltan, lo muevo en círculo hacia atrás en círculo, hacia adelante en círculo. Muy bien. Arriba y abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Abro y cierro. Abro y cierro. Comienzo a trotar en el lugar. Troto en el lugar. Troto, troto. Muy bien. Troto hacia adelante. Troto hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, a un lado y al otro. Vuelvo al inicio, doy patadas hacia los lados, mira, hacia los lados, patadas. Lo más rápido que pueda. Son saltos con patadas hacia los lados. Muy bien, patada adelante. 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 Adelante, bien. Con trote, mira, troto y voy patada adelante. Troto, patada adelante. Troto. Adelante. Muy bien. Ahora mira, troto. Dos saltitos en el pie derecho, dos saltitos en el izquierdo, mira. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Ahora, amiga, skipping bajo. No levanto, así no, sino que ahí abajo, ahí abajito. Vale. Skipping suave. Suave, suave el skipping. Muy suave. Bien. Skipping suave. No deje de hacer skipping. Taloneo atrás. Golpeo el talón. El glúteo. Skipping. Taloneo. Me detengo. Ahora, separo las piernas. Mano derecha toca la pierna izquierda. Mano izquierda toca la pierna derecha. 10 veces, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro y cierro, mira. Abro y cierro. Abro y cierro. 10 veces, vamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo. La pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, pausa. Descanse, recupérese. Tomen agüita. Si tienen agua cerca, tomen agüita. Un minutito de descanso y comenzamos el aprendizaje de la bandeja. Lo primero que vamos a practicar cuando se realiza la bandeja, observaron que el niño levantaba una rodilla, ¿cierto? Había una rodilla que se levantaba y el brazo se levanta, la rodilla del mismo brazo que yo voy a lanzar. ¿Ya? Si yo lanzo con la mano derecha, mi rodilla que se levanta es la derecha. ¿Ok? Derecha, rodilla derecha. ¿Vale? Entonces, mira, sin la pelota, vamos a trotar en círculo. Vamos a trotar en círculo. ¿Ya? Y cuando yo aplauda, usted va a saltar con la rodilla arriba y el brazo arriba. Trotamos en círculo. Aplaudo. Círculo, aplaudo. Rodilla arriba y brazo arriba. Continúo trotando. Aplaudo. Rodilla arriba y brazo arriba. Aplaudo. Rodilla arriba, brazo arriba. Rodilla y brazo arriba, salto. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende? ¿Si hay alguna respuesta quiero escuchar? ¿Sí? Ya, bien. Repito, para la Vicky que se viene integrando. Última vez. Como en la bandeja se levanta una rodilla, la rodilla que se levanta es la del mismo brazo que yo voy a lanzar. Si usted lanza con la mano izquierda, si usted es zurdo, levanta la pierna izquierda, ¿ok? Y el brazo izquierdo. Yo soy derecho, yo soy diestro, levanto rodilla derecha y mano derecha, arriba, y salto. Troto en círculo, aplauso, yo salto con la mano derecha y la rodilla arriba. Lo mismo, ¿vale? Vamos, comenzamos desde ahora, ya trotando en círculo, trote,
al aplauso, salta con la rodilla y el brazo arriba. Lo más alto que pueda. Dale, salte. Continúo trotando en círculo. Salto. Continúo trotando en círculo. Salto. Continúo trotando en círculo. Continúo trotando en círculo. Continúo trotando. Bien. Salte lo más alto que pueda. Piense que el aro está arriba. Piense que el aro de básquetbol está muy alto. Continúo. Continúo trotando. Una vez más. Ya, bien. Excelente. Excelente. Ahora, miren. Vamos a ubicar una marca en el suelo. Cualquier marca, por ejemplo, a ver, yo voy a utilizar una bolsa. Tengo una bolsa aquí cerca. La voy a dejar en el suelo. En el suelo la voy a dejar. Y vamos a conocer y a practicar el tema de los pasos. Si yo voy a lanzar con la mano derecha, ¿cuántos pasos podemos dar en básquetbol? ¿Quién lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuántos pasos damos en básquetbol? ¿Lo recuerdan o no? Son dos. Dos pasos se pueden dar. ¿Ya? Entonces, podemos dar solo dos pasos y ahí tenemos que saltar y lanzar. El primer paso, si yo lanzo con la mano derecha, el primer paso tiene que ser con el pie derecho. Pie derecho, pie izquierdo y realizo el salto que estábamos haciendo. ¿Vale? Entonces, está mi marca en el suelo. Está mi marca aquí en el suelo. Yo la voy a saltar hacia el pie derecho, pie izquierdo y salto levantando la rodilla y el brazo. ¿Ok? Tengo mi marca en el suelo, yo lanzo con la mano derecha, voy. Mi primer paso es hacia el pie derecho, pie izquierdo y salto hacia arriba con la rodilla y el brazo extendido. ¿Dale? Practíquelo usted, comience, ubica la marca en el suelo, estoy detrás de la marca, mi primer paso es hacia derecha, izquierda, elevo mi rodilla, elevo mi brazo y salto arriba. Ese es el trabajo de ahora. Derecha, izquierda, elevo mi rodilla derecha y mi brazo derecho que va a ser el que va a lanzar. Si lo hago con mi, si yo lanzo con la izquierda, mi primer paso es con la mano, con el pie izquierdo. Izquierdo, derecho y salto. Izquierdo, derecho y salto. Esto es para los que lanzan con la mano izquierda. Izquierdo. Pueden practicar de todas formas. Lo ideal es que practiquen con los dos perfiles, con perfil derecho e izquierdo. Hágalo una vez con la derecha, una vez con la izquierda. Bien. Vamos bien, vamos bien. Ahora, pausa, pausa, pausa. Vamos a hacer el mismo ejercicio. La misma actividad. Pero voy a dar los dos pasos lo más amplio posible. ¿Cómo es eso? Mira, estoy aquí,
lo más lejos posible. Lo más lejos posible. Y salto a dejar la bandeja. ¿Ok? Lo más lejos posible. Lo mismo que estábamos haciendo recién, pero ampliemos la longitud de los pasos, ¿ok? Salto a derecha, salto a izquierda y lanzo. Vamos, practique eso. Practique eso. Practique ahora porque lo más probable es que la evaluación sea de bandeja, ¿ok? Y se va a evaluar los pasos, se va a evaluar elevación de rodilla, extensión del brazo, el salto. Así que es momento de practicar ahora para que ganen tiempo. Practique, practique. Pausa, 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 pausa. Momento de hidratarse. Tomemos agüita, yo voy a buscar mi agua. Denme un minutito. Chicos, dudas, consultas de lo que hemos trabajado hasta el momento. ¿Hay algo que no les quede claro? El tema de los pasos, quizás. El tema del salto, algo que quieran consultar. Es momento. Algo que quieran preguntar. ¿O está claro? ¿O estamos claros hasta aquí? Sí, pero más adelante. Estamos recién aprendiendo. Estamos recién aprendiendo los pasos. Estamos recién empezando. Así que no pensemos en la evaluación todavía. Yo solamente les dije para que aprovechemos bien el tiempo, ¿ya? ¿Está claro, cierto? ¿Sí, Jimena? ¿Sí? Sí. Excelente. Sí, la Loreto me dice que sí. Muy bien. Lo más importante aquí es que se coordine el tema de los pasos. Yo lanzo con mano derecha, mi primer paso es con pie derecho. El segundo al izquierdo y ahí salto. Si lanzo con la mano izquierda, mi primer paso es con pie izquierdo, después el derecho, y salto, elevo rodilla y elevo brazo. Tío, dime. Una consulta, y si se gira con al medio, ¿con qué pie se tendría que usar? Ah, muy buena pregunta, Jimena. Si tú lanzas por el centro del aro, ahí va a depender mucho de cómo esté tu rival. Si tu rival te da el espacio por el lado derecho, tú vas a lanzar con la derecha. Si tu rival te da por el espacio por el lado izquierdo, vas a lanzar con la izquierda. Siempre pensemos, no nos olvidemos que este es un juego que estamos enfrentando a un equipo rival. ¿Ya? Eso va a depender de las circunstancias del partido, de las circunstancias que te dé el juego. Pero y es por lo mismo que también les dije que trabajemos los dos perfiles, porque imagínense en un partido de básquetbol se nos da la posibilidad de lanzar con la izquierda y nunca trabajamos el lado izquierdo y no sabemos y nos descoordinamos, no nos va a salir la bandeja. Por eso es bueno siempre trabajar los dos perfiles, ubicándonos en la situación de que podemos jugar un partido de básquetbol. Siempre pensemos en eso. ¿Ya? Continuemos. Ahora, mire, vamos a hacer rápido skipping, cuando yo les aplaudo, usted da los dos pasos, un, dos, salta y lanza, ¿ok? Skipping, les aplaudo. Y lanza, ¿ok? Recordemos que cuando salto elevo rodilla, eso es importante. La rodilla no se va hacia atrás, se va hacia adelante y arriba. Eso me da más fuerza, me da más altura. ¿Vale? Esquiven en el lugar. Paso. Muy bien. Esquiven en el lugar. Bien. Una vez más, skipping.
Excelente, súper. Incluyamos la pelota. Vamos a incluir la pelota. Incluyamos la pelota. Estamos trabajando sin balón. Ahora lo incluimos. Lo tomo con las dos manos. Así es el ejercicio. Mira, lo tengo con las dos manos. Skipping. Skipping. Yo le voy a aplaudir. Usted va. Derecha, izquierda. El balón lo toma con una mano. Lo levanta y salta. ¿Ok? Lo tengo con mis dos manos. Skipping. Aplaudo. Derecha, izquierda, lo tomo con una mano, lo elevo como bandeja y salto. ¿Vale? Una vez más, skipping, el balón en mi mano. Derecha, izquierda, salto y el balón arriba, lo más alto posible. El brazo extiéndalo lo que más pueda. Vamos, skipping. Skipping. Bien, bien, bien. Una vez más. Skipping. Skipping. Una vez más. Bien, bien, bien. Chicos, mirad, les cuento, ya tenemos súper avanzado el tema de la bandeja. Tenemos el tema de los pasos y tenemos el tema del salto. Tenemos la mitad de la bandeja lista. Nos falta, obviamente vamos a ir mejorando el tema de la elevación de la rodilla, la extensión de los brazos, eso tienen que ustedes tomarlo conciencia. Extensión del brazo. La próxima clase vamos a agregar dribbling. ¿Qué es lo que es el dribbling? El bote. Agregamos bote del balón y vamos a agregar también el lanzamiento. Y con eso ya tendríamos la bandeja lista. ¿Ok? ¿Hay dudas, consultas? ¿Algo que quieran preguntar con respecto a la bandeja? ¿No? ¿Está claro todo? ¿Hay dudas? No, parece que no. Voy a pasar la lista en un segundo. Voy a pasar la lista, si hay dudas es ahora. La clase por el día de hoy la vamos a dejar hasta aquí. No los voy a ahogar con tanta información. Profe. Dime. Mi mamá tiene que hablar con usted al final. Bueno. Comerciales. Voy a pasar la lista y se pueden retirar. Denme un segundo. Ya chicos, se pueden retirar, practiquen en su casa el tema de los pasos, practíquenlo, practíquenlo. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao. Chao, chao.
Adiós, Sofía.